Here we go. I will put the volume higher. Voy a subir el volumen. Ahí está. Okay. Good morning, everyone. Let's start the lesson today. And today we are going to start talking about family ties. What is this of family ties? Family ties means vínculos familiares o relaciones familiares. So, today we are going to work with the last topic about the simple present, let's say. Pero bueno, en realidad simple present is not tan simple present. Today is a Saturday, the 4th of November. November the 4th. Ay, falta un mes y piquito para que se termine el año. Nada, Ok. nada, pasó Bueno. rapidísimo. Sí, totalmente, totalmente. Okay, and today we are going to start talking about possessive case. El possessive case se llama, se identifica, si sí, este es el nombre científico, por decirlo de alguna manera, con un apóstrofe S. That apostrophe, ese apóstrofe, se va a traducir no como is, sino como de. Eso es lo que significa. Entonces, for example, what is your, I don't know, mother, father, sister's name? El nombre de algún pariente, necesito que me prestes. Susana, mi mamá. Susana, is your mother. Ok, entonces, for example, Susana es la madre, la mamá, porque nosotros decimos madre, es la mamá de Zaira. ¿Ok? Siempre partimos de cosas que nosotros podamos después llegar a utilizar, que estén las más relacionadas con nosotros. Susana es la mamá de Zaira. Bien. En esto, yo tengo un de acá. Pero sin embargo, cuando voy a traducir, acá es una S, perdón. Sin embargo, cuando voy a traducir la traducción, no es palabra por palabra. Y esto es algo muy común que se genera en el inglés. Cuando traducimos algo al inglés, no podemos siempre traducir palabra por palabra. ¿Qué quiere decir palabra por palabra? Esto. Susana o Susan, ¿querés? Susana is. Eso es palabra por palabra. Lo que pongo en castellano se dice en inglés. Palabra por palabra se puede traducir. En cambio, cuando voy a trabajar con este caso posesivo y voy a hablar de que es de alguien, ahí ya no puedo traducir palabra por palabra. Y va a aparecer, yo les suelo poner estos numeritos. Vamos a contar de atrás para adelante. One, two, three. Y el último le voy a poner una cruz. ¿Por qué? Porque la no lo voy a traducir. Entonces voy a decir, Susana es, Zaira. El de mother. Susana is Zaira's mother. ¿Ok? El la Okay. no se traduce directamente. Y acá la traducción no es palabra por palabra. ¿Por qué? Porque primero pongo Zaira, que ya no aparecía al final. Luego voy a poner el de, que en castellano aparece anteúltimo. Y luego voy a poner mother, que en castellano aparecía antepenúltimo. ¿Sí? Entonces. Y el de no se traduce. Y así voy a poder usar una variedad de formas para expresarnos sobre nuestra familia. Por ejemplo, family member. Say, can you tell me the name of another family member? El nombre de otro familiar. Yeah. Sebastián, mi hermano. Okay, good. Y dice, Sebastián es el hermano de Zaira. Sebastián is Zaira's brother. ¿Verdad? Very good. Ok. Yes, Zaira's brother. Fantastic. Excellent. That's all. Eso es como todo lo que necesitamos saber y tener en claro para nuestro encuentro de hoy. No es muy difícil en realidad. Lo único que generalmente cuando vamos en la práctica nos va generando ruido es cuando tenemos que escribir porque se invierte, ¿sí? Es lo mismo que yo diga
supongamos, Sebastián y Zaira's brother, y es como que yo también puedo decir, Zaira's brother is Sebastián. ¿Es lo mismo? Sí, es la misma información. ¿Qué es lo único que dice ahí? Invertí, ¿sí? Siempre esta parte va a ir conjunta. ¿Sí? Zaira's brother. No lo puedo, eso Okay. sí, no lo puedo invertir de ay, Está bien escrito de las dos maneras igual. las dos maneras está bien escrito. Lo único que puede cambiar es, supongamos, es una pregunta. Por ejemplo, yo puedo decir, uy, Sebastián. Sebastián y Cyrus Brother es como más preciso. En cambio, Claro. si yo le pregunto, who is Cyrus Brother? Cyrus Brother y Sebastián. ¿Se entiende? Es la misma información, nada más que si viene acompañado de una pregunta, una cosa es preguntar. Who is? Esto es un ejemplo, ¿eh? Sebastián. ¿Quién es Sebastián? Y ahí vos vas a decir, Sebastián is Cyrus Brother. Así yo pregunto, who is Zaira's brother? ¿Quién es el hermano de Zaira? Ok. Who is Okay. he? ¿Quién es él? Zaira's brother y Sebastián. ¿Se entiende? El orden es la misma información, nada más que el orden apunta a lo que yo pregunto. En la primera quiero saber quién es Eva. Y en la segunda quiero saber quién es el hermano de Zaira. ¿Sí? Entonces el orden me va a ofrecer la respuesta más precisa, pero después es la misma información. Y de las dos maneras está bien escrito el posesivo. ¿Ok? Bien, vamos a practicar. Primero vamos a hacer un pantallazo un poquito de family members, ¿sí? Es un tema como muy conocido, súper familiar para nosotros, valga la redundancia. Y vamos a proponernos, cuando hagamos esta revisión de family members, this is the first activity I propose you. La primera actividad que te propongo. We are going to dividing female, femeninos, male, masculinos, and male and female. ¿Qué quiere decir esto de male and female? Vamos a dividirlos en inglés. Existen palabras que podemos utilizar para referirnos solo a roles femeninos dentro de la familia. Hay otras que vamos a utilizar para referirnos exclusivamente a roles masculinos, a male roles, ¿sí? Roles masculinos. Ahí. Y hay otros tipos de palabras, ¿sí? Que incluyen, son inclusivas, son palabras que atañen tanto a roles femeninos como masculinos dentro de nuestros familiares, ¿sí? En castellano también las tenemos. Sí, digo, muchas veces decimos mis papás, por ejemplo, o mis tíos, e incluye a los tíos de ambos géneros, ¿no? Es exactamente lo mismo en inglés, no cambia, pero bueno, hay algunos roles que nosotros decimos primo y prima, por ejemplo, y en inglés primo y prima no tiene género. Se utiliza la misma expresión para el femenino como para el masculino. Entonces, ahora yo te voy a presentar una gran lista de family members y las vamos a dividir en estos grupos. ¿Ok? Okay. Avísame si necesitas tomar nota de las categorías y, ya, y cuando estés, cambiar. No, vos tranqui, yo voy anotando mientras. Mientras vos vas diciendo, yo voy anotando. Here we go. Sorry. Hold on a second. Voy a poner un poquito más grande. Okay, here. Very good. Here we have lots of family members. And we are going to divide. Sí, vamos a dividir. En estos tres grandes grupos, male, female, and male or female, ¿sí? Cualquiera de estos son los tres grandes grupos que vamos a categorizar. Ok, do you think about aunt? ¿Qué te parece que es aunt?
Do you know the Spanish for ants? ¿Dónde está la palabra? Exactamente abajo de donde está el cuadrito rosa, ahí te muestra. Dame un segundín. Ah, ahí la vi. No, no Te pongo. sé. Ok, ant means pilla. Ok, tía. Ah, tía. Ant. Brother, well, Seba is your brother, so Seba is Ira's brother, you already know. Child, niño o niña. Okay. This is a male or female, o sea, es una expresión que se puede utilizar for male para masculino o female for femenino. And children. It's a collective noun, es un sustantivo colectivo. Niños o niñas. Nunca lleva ese al final, ya es un plural en sí mismo, children. ¿Sí? No existe Okay. con ese. No puede ir en plural, ya es. Esa palabra es un sustantivo colectivo. Es como si yo dijera, no sé, jauría. Ya sabes que son un montón de perros. ¿Sí? No le ponemos jaurías. ¿Okay? Cousin. ¿Do you know the Spanish for cousin? No. Ok, primo o prima. Okay. Ok, también male o female. All right, daughter. Do you know the meaning of daughter? O the Spanish for No. daughter. Okay, you are Susana's daughter. Vos sos Susana's daughter. ¿Qué querrá decir Abuela, si tú? es abuela. No, abuela means hija. ¿Ok? Okay. Hija. Let's go back down. Vamos abajo. Do you know what father is? Luis, mi papá Luis. Okay, okay, Luis is Ira's father, very good. You can say father, dad, daddy también se dice, ¿sí? Son todas expresiones, es como decir pa, papi, padre, papá, ¿no? We have all those variations. Dad, daddy, father, ¿okay? Well, ese no lo Okay. traduzco porque you already know. Luis is your dad. That is Zaira's dad. Do you know what grandchild is? Abuelo sería, ¿no? Up to there. ¿Nieto Ah. o nieta? Grandchild es Ah, un porque neutro, tiene ¿sí? child, es verdad. Ahí está, él lo And asocia. grandchildren means nietos o nietas. ¿Sí? Es Mientras. inclusivo. Este, es como cuando alguien te dice, ¿y tenés nietos? Bueno, nosotros somos muy jóvenes, generalmente nos dicen, ¿y tenés chicos? Incluye femenino y masculino. Ok, now let's talk about granddaughter. Ese sí es abuelo o no, o es hijo. Oh, this is grand. Grand remonta a todo lo que son parentescos para atrás de nuestra generación. O sea, bien, estás bien orientada. Pero, ¿qué era daughter? ¿Te acuerdas? ¿Qué era daughter? Hija, hijo. ¿Y qué será una granddaughter? No es una hija grande, sino una nieta. Nieta. Esta sí es female. And. Así como granddaughter, nieta, grandson means nieto, grandson. Okay. What about your Ahí está. grandfather? Ese sí es abuelo. Yes, you can say grandfather, granddad. En American English también se le dice grandpa. Okay, this is abuelo, very good. Grandfather, grandma, granddad. Okay, and grandmother or grandma is the female, abuela.
What about grandparents? No, ese ya no sé. Tíos. Grandparent includes both grandmother and grandfather. So this means abuelos. Ah, los dos ¿Sí? juntos. A Ok. los dos juntos con, sin distinción de género, ¿ok? Es el inclusivo. Female, male and female includes both. Very good. Okay. Husband. What is husband? If you get married, you've got a husband. Husband, si te casas, you will have got a husband. Tendrás un husband. ¿Qué será husband? ¿El matrimonio? ¿Una pareja? Okay, this is a couple. Husband means marido. It's a little bit old fashioned. Es un poco anticuado, pero todavía se usa. Husband, marido. Mother, it's, of course, Susana is your mother. Your ¿Qué me dijiste, Gaby? sister's, sorry, Susana is your mother. Ah, sí, Así que yes. mother, mother, mom, mommy, mom, mommy. The exceptions you can find for mother are okay. Nephew. Y acá te voy a dar una pista. A ver si lo sacas. Yours, supongamos que tenés un. Ok, tu hermano. Your brother's son. Your brother's son is your nephew. Your brother's son is your nephew. No entendí nada, pero las novias, mis Ah, cuñadas. voy de vuelta. A ver, your brother's son is your nephew. Your brother's son is your nephew. Será nephew. Tenemos que buscar que son. Nosotros no escribimos todavía que era son, pero escribimos uno que tiene son, que es grandson. ¿Tienes idea de qué será? No. Your brother's son is your nephew. Nephew means sobrino. Ah. Have you got a nephew? ¿Tenés un nephew vos? Have you got a nephew? Sí. Ah. Tengo como 8 sobrinos. ¡Wow! Lots of nephews. ¡Qué lindo! I only Sí, tengo. have one. I only have one. But it's not a nephew, it's a niece. Because nephew means sobrino, and niece means sobrina. Parents, padres. Both, male and female. Sister, do you know what sister is? ¿Tenés idea qué es sister? Hermana. Yeah, good. Excellent. Son means hijo. Uncle means. May I repeat? Repito. No, no, no Uncle. sabía que San era hijos. Pensé que tenía Sí. otro significado. Solo hijo. Solo hijo. Okay. Uncle means tío. Y acá es difícil porque tía se dice aunt y tío se dice uncle. Viste que en castellano simplemente le cambiamos la última letra, la A por la O. Tía y tío. Wife means esposa o mujer. Porque viste que cuando alguien se casa, husband and wife, marido y mujer, se dice, los declaro marido y mujer. Husband and wife. Ok. Antes de que pasemos a revisar si male o female y vos me cuentes, ¿qué quería decir esta frase?
que tenemos acá. Que mis hermanos tienen hijos o que sus hijos son mis sobrinos. Ah, ok. Tú, los hij el hijo. Vamos de a poquito. El hijo de your brother Sí. is your nephew. Es tu sobrino. Is your Okay. nephew. Okay. Good. Yeah. Okay. Okay. Let's talk about male o female. ¿Qué pusiste en female? En femeninos, personajes femeninos de tu family, de acá, de este vocabulario, ¿qué pusiste en female? ¿Cuáles podemos incluir en female? Tía, aunt, pero no tengo. Aunt, ok. Cuando dice child, que es niño o niña, ¿qué serían? Igual, los En puedo ese incluir a mis caso, sobrinos. es male o female. Es niño o Okay. niña y se refiere a los hijos, a los hijos. Si tenés niños o Okay. niñas. Okay. Male o female son expresiones masculinas, tanto masculinas como femeninas. Ok. What else? ¿Qué más? ¿Cómo es? Daughter. 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 Very good. This is female. Femenino. Granddaughter. Very good, decí conmigo. Granddaughter. ¿Como grandota? Granddaughter. Grandota. Good, this Granddaughter. is a female. Very good. Grandmother. Grandmother. Good. Mom, Mom or mother, fantastic. ¿cómo es? Nice. Niece, nice es lindo, Niece. niece es Ah, sobrina. okay. Porque se Niece. escribe, nice se escribe sin la E y es lindo. Por ahí lo viste en algún lado. Ay, qué nice, se dice muy, muy frecuentemente. Pero niñez es Okay. sobrina. Ok, what else? Sister. Sí, está good, excellent. And ¿Y finally, con wife o wife dijiste? No me acuerdo. wife. 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 Very good, Okay. congrats, excellent. Well, now let's focus on male expressions, masculinos. Male family members masculinos, male family members. What about the next brother? Brother, bueno, cousin no, father, Yes. grandfather, Okay, good. grandson, ¿dijiste o cómo se Grand. pronuncia? Excelente, grandson. Okay, husband era Yes. ¿cómo es? ¿Sobrino? Nephew. Nephew. Okay. Me lo quiero anotar de cómo se pronuncia. Nephew. Se escribe nepeu, pero se dice nephew. Okay. Son, hijo y uncle, tío. And uncle. Very good, excellent, fantastic. And all the rest are male or female. Son expresiones que las podemos usar tanto para el femenino como el masculino. ¿Ok? Cousin, grandchild, grandchildren, grandparent. Parents, ok. We can use them alternatively, así, alternadamente los podemos usar de una manera o la otra, porque sean tanto para el femenino como el masculino. Ok. Now we are going to put all this into practice. Ahora vamos a practicar un poquito todo esto de family members y además todo esto del possessive. ¿Por qué? Porque voy a moverme un chiquitín, voy a achicar la pantalla. Así, para que
A ver si entra. Hold on a second. Dame un segundito. I will prepare something because I cannot put everything in only one screen. No puedo poner todo en una sola pantalla, pero un segundo que lo abro con otro programa. Bien, porque ¿qué es lo que te quiero proponer ahora, Sai? Lo que te voy a proponer ahora es poder visualizar el árbol familiar de esta familia bueno, que nos sugiere este material que está acá y que podamos identificar cuál es el parentesco, ¿sí? Completando con el possessive, ¿sí? Con la S posesiva y luego con el parentesco que los une. Okay. Esa es un poco la idea de la primera actividad. Vamos a revisar en esta primera actividad un poco de cada cosa, un poco de un segundito, un poco del de estos possessives, ¿sí? Y un poco de estos family members. I will stop sharing a little bit again. You have this family tree. Sí, tenemos este árbol familiar. Los que están ubicados en la parte inferior del árbol familiar, del family tree, obviamente son los más jóvenes. Sí, los Okay. que están superior, los de la parte inferior son los más jóvenes, los de la superior son los mayores. Ok. The idea is to look at this family tree, es mirar este family tree y poder identificar cuál es el parentesco que une a cada uno. Por ejemplo, Harry is Tom's son. ¿Por qué pudimos notar eso? Porque lo vemos aquí a Harry, ¿sí? Harry, Harry, Harry. A ver, está Harry. Aquí lo vemos a Tom. Y de la unión de Tom con Claire ha nacido Harry, Poppy y Mia. Entonces, Harry is Tom's, que es Harry de Tom's son. Entonces, El hijo. te voy a dar un minutito para que vos puedas pensar. Martin is Tom, hay que agregar el possessive y el parentesco. Nathan and Rosie son de Sophie. ¿Son Sophie qué? Harry es Liz. Lisa is Mia. Claire and Liz are Jessica. Poppy, Harry and Mia are Rosie. Okay. Do you Ok, yo understand? solo, sí, solo Sí. tengo que agregar las palabras que vimos recién. Hijo, Exacto. tío, primo, hermano, abuelo. Exacto. Eso. Y el apóstrofe S, no te olvides de eso, porque eso significa de. ¿Sí? Acuérdate que si sí, acá, por ejemplo, en este caso, supongamos, solo se hubiera agregado el parentesco, acá diría Harry es Tom hijo. Para que sea Harry es el hijo de Tom, le tuvo que agregar el apóstrofe S. Ok, siempre agrego el apóstrofe y el parentesco. Y el parentesco de acuerdo con el family tree. ¿Ok? Ok. ¿Sí? De Padres Clarence. jóvenes, porque mis Súper hogares. jóvenes padres, parecen brothers or sisters. Sí, Sí. what about Harry is Liz? Liz. Liz, cuatro, nephew. Ajá, Harry is Liz's nephew. ¿Sabes que cuando, oh, sorry, que cuando tenemos un sonido similar a la S, sí, como en este caso, por ejemplo, que Liz termina con z y tengo que Okay. poner el apóstrofe S, se dice ziz. Es una Liz. excepción de pronunciación, ¿sí? No es una excepción de escritura. La escritura ahí está Claro. excelente, pero si no es muy Sería difícil. Lizzy. Liz's nephew. Lizzy, necio. Porque pronuncia entre la Z y la S las dos iguales, solo por el Exacto. S. Exactamente, sí, en pronunciación se le agrega un sonido i, porque si no es imposible decir la Z y la S las dos juntas. Z, z, Okay. z. Entonces, Harry is Liz's nephew. ¿Ok? ¿Qué Okay. pasa? Lisa is Mia's. Gra
Mia's Grand Chai. Grand Chai. Lisa, ¿qué es de Mía? Lisa. Ah. Mía, Ah. grandmother in this case, o grandma. También para abuela se puede decir grandma, granny, ¿sí? Son todas opciones que aparecen en todos lados, que es abuela, es grandmother, y después está abu, abuelita, ¿no? Okay, sí. About number six. Entendí como que había, claro, yo entendí mal. Había que poner la primer persona, que es el parentesco, no la segunda, por eso. Yo Claro, había puesto por el como que orden. Mía era la nieta. Por el orden que tiene, ¿sí? Porque Ok. Lisa es de Mía, ¿qué cosa? Claire y La Luz abuela, son ahí está. Jessica, ¿qué cosa? Si fuera al revés, tiene que aparecer primero Jessica, ¿sí? Jessica Ok. y Liz, Liz, pero en este caso es Claire and Liz are Jessica. Clara Liz de Jessica, las tías que sería a mí esa palabra no la tengo. Tengo uncle que es no, aunt. Ahí está. Tía. Ahí está, la estaba buscando, sí, anoté. ¿Eh? Son las tías. Uncle es tío. Poppy, Harry and Mia, Rosie. Is grandchildren son los Rosie's nietos. and children. Yes, grand children. Es inclusivo, atañe tanto femenino como male. Ok, very, very good. Yes, they are the grandchildren. Fantastic, muy bien. Vamos muy bien por acá. ¿Sabes que existen algunos parentescos más actuales? Sí, porque estos son como los parentescos de una familia bastante tradicional. Está bien, no digo que esté mal, pero viste que hoy en día, en realidad no hoy en día, ya hace muchos años, es muy conocido, las familias van creciendo, porque todos nos vamos a poniendo mayores y por ahí se va extendiendo la familia, y también hay familias que se empiezan como a disolver y se forman nuevas. Entonces, acá hay algo importante que a mí me gustaría contarte. Voy a volver a esta pantalla, ya borro. Dentro de estas nuevas configuraciones o de estas configuraciones de familias que son cada vez más amplias, lo primero que tenemos que saber es que ahora es muy común que, por ejemplo, tengamos bisabuelos en nuestras familias o tatarabuelos, ¿sí? Entonces, todo lo que es de la línea de abuelos, nosotros ya sabemos que se empieza con grand, ¿no? Entonces, Okay. grandfather, grandmother, grandchildren, ¿sí? Entonces, siempre es grand y un family member. Pero, ¿qué pasa cuando ya no son los abuelos, sino son los bisabuelos o los tatarabuelos? Entonces, cuando son los bisabuelos, por ejemplo, de la línea de la familia de los bisabuelos, se empieza a decir great y después grand. Por ejemplo, los bisabuelos sería great grandparents, los bisabuelos. Si es la bisabuela, sería great grandmother. O si es el bisabuelo, great grandfather. Si es tatarabuelo, se dice great, great, grand. Sí, se vuelve a repetir. Sí, pero generalmente nuestras familias, por configuración, generalmente llegan hasta los bisabuelos. Pero si hay tatarabuelos, se vuelve a repetir ese great. Great quiere decir grande, grandioso, ¿sí? Genial. Tiene múltiples usos. En este caso, lo convertimos en bis, ¿no? En bisabuelo. Eso por un lado. Vamos a ir agregando entonces. Great, cuando hablamos de familiares mayores a nuestros abuelos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, great grandfather o great grandmother para nuestros, perdón, mayores a nuestros abuelos para nuestros bisabuelos. Si fuera mi tío abuelo, bueno, ahí es mi grand
aunt o mi grand uncle, si es mi tío abuelo o mi tía abuela. Pero si es mayor a ellos, en línea de familia, se empieza a utilizar great. Algo más que quisiera contarles es que cuando hay uniones de familias, porque se casan, a la familia, a nosotros la llamamos como familia política, ¿sí? Que es la familia de tu compañero o compañera. Esos vínculos, ¿sí? Esos vínculos que son productos de una unión, se empiezan a nombrar como el vínculo, el family member, y le agregamos in-law. In-law quiere decir, la traducción literal de in-law quiere decir en ley. In-law means en ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Bueno, la traducción de es in ley, en ley, y se refiere a aquellos parentescos que son productos de una unión. Generalmente, bueno, tradicionalmente se dice de una unión por la ley, porque ya no son parientes de sangre, sino que al unirte a una persona, por ejemplo, al casarte, esa es tu nueva familia o es parte de tu familia. Entonces, por ejemplo, es común decir, por ejemplo, cuñado va a ser brother in law. Cuñada, sister in law. ¿Ok? El iba acá. Sister in law. Suegro. Una vez te pregunté cómo se decía cuñada y me dijiste en el au. Podrá ser suegro. De cuñada es brother-in-law y cuñada es sister-in-law. Puede ser suegro. No Father. sé. Father. En la ¿Y suegra? Mother moda. in law. ¿Ok? In love se pronuncia Law, la L con in la love. O. Sí. Okay, in love. No Okay. de love del amor. Claro, ¿Sí? okay. No, in law, en ley. ¿Ok? Entonces, todas estas relaciones que surgen de la unión de dos personas, ¿sí? Esa es la familia, lo que en castellano llamamos, repito, la familia política, ¿sí? La familia de tu compañero o tu compañera, ¿sí? Entonces se llama brother-in-law al cuñado, sister-in-law. Después ya no hacemos más profundización. Si tenemos sobrinos producto de esa unión familiar, directamente decimos nephew o niece. ¿Sí? Si tenemos niños o niñas, primos o primas, decimos cousin, no decimos in-law, ¿sí? Es como en castellano, los sobrinos de parte de tu pareja son sobrinos en general, no decís, no, son mis, hay una palabra para denominarlos, ¿sí? En cambio, en castellano nosotros decimos, es mi cuñado. Bueno, eso sí existe en inglés, brother-in-law. Ella es mi cuñada, she is my sister-in-law. Él es mi suegro, my father-in-law, ¿ok? Okay. ¿Sí? Y la última que te quiero contar en relación a esto que es así un poquito tricky, ahora vamos a practicar un montonazo igual, es, tenemos, yo sé que es bastante lo que estoy como hablando, pero No, no, tenemos, me encanta, Iván. es que van por encima de nuestros abuelos, o sea que son mayores a nuestros abuelos, que se nombran con el great. Tenemos familiares que son parte de nuestra familia ahora que estamos con un cierto compañero o compañera. Y el último es aquel familiar que se genera a partir de, a ver cómo decirlo, de una nueva unión. Ahí está. ¿Sí? Esa nueva unión puede encontrar a dos personas que ya tengan sus hijos o sus hermanos, ¿sí? Pero generalmente sus hijos. Entonces,
esa nueva unión, ¿sí? Voy a ponerlo así. Familiares, producto de una nueva unión, ¿sí? De una nueva unión, va a generarse lo que yo llamo los astros. Por ejemplo, padrastro o madrastra o, no sé, hermanastro o hermanastra. También puede haber abuelastro o abuelastra, ¿sí? Esos abuelos que son por ahí parejas de tu madre o, perdón, de la nueva pareja, familiares de la nueva pareja de tu madre o de la nueva pareja de tu padre, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede ser abuelastros, abuelastros, ¿sí? Yo voy con los más usados. El astro se va a decir step father. Con step vamos a nombrar a todos aquellos nuevos miembros de la familia, ¿sí? Que no es porque estén casados, que no es porque sea la familia de base, sino porque una separación y rehicieron su vida con otras personas, y esas otras personas tienen a la vez sus hijos, sus propios hijos, y los traen a nuestra familia. Entonces, stepfather means padrastro. Podría decir madrastra. ¿Cómo podrás? Step mother. Stepmother, good. ¿Y qué pasará con hermanastro? Step brother. ¿Qué te parece con hermanastra? Step sister. Hey, stepsister. Muy bien. Bien, bien, bien. Okay. Tenemos un montón, un montón, un montón de información. ¿Qué te parece si empezamos a poner un poco en práctica? Vamos a ver. Here. This is very nice. Vamos con este. Here we go. Just a second. Un segundito. Here. Ok. Vamos a concentrar puntualmente en este exercise que tenemos acá. Sí, ahí lo voy a marcar bien en rojo para que no se nos vaya la atención a ninguno otro. Okay. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en este, puntualmente. ¿Sí? En este ejercicio ya lo ahí centro en el recuadrador. En este puntualmente. Te voy a proponer que puedas tomarte un ratito para pensar y que puedas decidir. Porque la consigna dice: Complete sentences with the correct family member from the words below. For example, my son's son is my grandson. My son's son, el hijo de mi hijo, is my grandson. Entonces, grandson ya no lo puedo volver a usar. Ya está. My dad's brother is ¿Qué my. para, perdón? ¿Qué quiere decir la primera? Mis hijos. Acordate que siempre dividimos así. Is my grandson. Sí, esa es la parte que hay que completar. Son es hijo, leemos de atrás para adelante. Okay. Entonces, el hijo de mi hijo es mi. Nieto, ahí ¿Sí? está. ¿Se entiende? Okay, ahora sí. Después vamos con el otro. Tenemos acá. Dividimos ahí. Mi hermano. Voy para el otro lado. Hermano de mi padre
Es mi Tío. ¿Se entiende? Que sería Ángel, era. Yes, excellent, Sai. Do you understand? ¿Se entiende cómo funciona? Sí, ok. Necesito una ayuda que es donde decíamos las palabras de los parentescos. La primera imagen que pusiste. Sí, ¿querés que te la mande? Sí, me la mandás por WhatsApp. Sí, ya. Sácale solo un screen, así tengo, porque yo anoté los que no me Ya. sabía, pero bueno, para tener en Porque mente todos. yo a medida que vamos haciendo las voy guardando, bueno, nada, para después cargarlas directamente al classroom, pero y no estar interrumpiendo, porque si no les digo por ahí, prefiero cortar a veces 5 minutos antes y cargar ahí las actividades y no estar diciéndoles, bueno, a ver, espérenme, como cortar la clase en el medio para estar mandando las imágenes. Dame un segundín. Sí. Ahí tenemos parentescos. Aquí te dejo de paso la actividad que hicimos recién. Un segundito. Today is the 4th. Y de paso te dejo la screenshot de recién. Te dejo todo de paso, ya que te tengo acá. Te mando todo. Okay. Y la screenshot del principio del encuentro. Ah, ¿sabés qué? ¿Viste que yo te mandé la actividad por WhatsApp? ¿Sí? Vos en el Classroom no la podía cargar. ¿Es normal? Vos No. dejaste ahí que decía, yo dejé la actividad, no sé qué, que explicaste. Entonces yo Sí. ponía agregar trabajo y no me aparecía como para cargar un archivo. Después, igual. Yo lo voy a grabar en mi pantalla y te lo envío para que veas cómo me aparece. Y ya descubrí igual qué tareas son las que tengo sin hacer, que después las voy a hacer. ¿No? ¿No te llegó? El mail ¿Qué que las? te marca todas las que tenés entregadas y las que te faltan, no. ¿Un mail me mandaste? Claro, porque el Classroom tiene la opción de mandar por mail el resumen del proceso. Entonces yo te mandé toda tu tabla de producción y te puse, bueno, que para que vos sepas qué era lo que faltaba o lo que no estaba cargado o no estaba entregado. Yo lo que No, puse por que... mail, no. Creo que Bueno, no. ahí voy a fijar. Bueno. Puse que ustedes puedan recibir una copia. Claro, porque no dice ni se entregaba hoy, no dice cerrada la fecha de entrega. Es raro que no te haya dejado cargarla. No, yo después te muestro igual, pero no importa. Después te lo muestro. No pasa nada. Nada, ok. Let's check number four. Parents doubt. ¿Cómo se pronuncia? Daughter. Lo vamos a escribir, si te... Doubt. Me olvidé, Lo... sí. Que es raro, pero te voy a contar algo. En el 80% de los casos, la combinación GHT se dice como un alto en el sonido, ¿sí? Daughter. Daughter sería así la pronunciación. Do, 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 ta. Daughter. Daughter. Okay. Y voy a poner acá un acento, ¿sí? Que es el acento de la primera sílaba, porque ahí es donde hay que poner las primeras fuerzas. No es daughter, sino daughter. Okay. My parents' daughter is my sister. Yes. Sister, good. Number five. My father's is my grandfather. Está bien. Very good, yeah, fantastic, yeah. Your father's father Okay. is your father, yes. Six. My father's sisters. ¿Cómo se pronunciaba? Children, Niños. children. Children.
Are Yes. my cousin. Very good. Esta era difícil. Porque eran Cousin. los hijos de la hermana, era doble posesivo. Los hijos de la hermana de mi papá, are my, son mis, era doble posesivo. Y eso era más complicado porque nosotras vimos todo simple posesivo. Are my cousins. Le puse ese porque son muchos primos, parece ser. Porque son Okay. children, de uno la tía. Number seven. My brother's daughter is my nice. Nice, Very ¿cómo so? good. Ay, no Nice, porque nice, nice es nice. Y eso es lindo. Son mis lindos, no. Son me mis. Es mi sobrina. It's my nice. It's Okay. my Okay. niece. My brother's daughter is my nice. Ok, nice, nice. Nice es lindo, Nice, nice. nice. Ahí está, nice. My Ok. brother's daughter is my niece. Very good, yeah. Good. Okay. Number eight. My daughter, no. My My daughter. daughter is my granddaughter. Very good, excellent. Very good, it's my granddaughter. Me gusta esa Number palabra, ¿eh? daughter. Y eso Granddaughter. que es re larga. Ayer Granddaughter. salí a tomar algo con mi cuñada y ¿Sí? pedimos daiquiri. Ah. Yo le, mi hermano me dice, está para tomar un daiquiri, me dice. Y mi cuñada me dice, Saider, repetí conmigo, me dice, daiquiri, me decía, no es daiquiri. Ay, ¿qué te haces? Le dice mi hermano, es daiquiri, decía. Y estuvimos toda la noche diciendo, daiquiri, daiquiri. Te va a pasar en algún momento si posiblemente, por ejemplo, la cerveza, viste que viene Pilsner, Honey, Red Irish, y cuando vos vas a pedir, muchas veces, no es que uno se hace la linda, porque obviamente mucha gente va a decir, ay, se hacen las bilingües, pero bueno, la realidad es. Te acostumbras y, por ejemplo, cuando pedís la cerveza, ¿sí? Las variaciones de cerveza que tenemos ahora de cerveza tirada o de cerveza Patagonia, por Sí. ejemplo, son todas en inglés. Entonces, Sí, y acá se pronuncia en criollo, así como se escribe. por ahí vos vas a decir Pilsner, que sería la Sí. pronunciación, y acá, Pilsner, una Pilsner, ¿querés? O una Pilsener. Claro. Por ahí que es una honey, una pinta de honey, ¿sí? Que es la que es con sabor a miel. Entonces te dicen, una honey, dijiste, una honey. Sí, Bueno, claro. yo voy a tomar honey o una pinta de honey, tráeme para mí y para ella no sé, una Coca-Cola. Entonces te dice, bueno, a ver, revisemos. Una honey, una, ¿no? Y es Sí. rarísimo. Lo mismo pasa con la Red Irish, que es la roja irlandesa. Red Irish. Entonces dice, bueno, para vos entonces una Red Irish. Y vos decís, ¿qué? Red Sí, Irish. ayer estuvimos un buen rato diciendo daiquiri. Que vos por ahí te parece o sea, obviamente que no es que corregís a la persona que te atiende, es como que decís, bueno, lo dice así, ya está. Pero por adentro decís, ay, pero ¿qué me cuesta? Si lo va a decir, yo digo, no es que le cuesta a esa persona, ¿no? Porque por ahí no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Pero ya que está trabajando en un lugar donde está una carta, esto es parte de una carta, en inglés, está bueno por ahí de la parte del lugar enseñarles eso, que son palabritas, pero que obviamente que a veces es como difícil de inferir en ese sentido. Y pasa exactamente al revés cuando por ahí estamos en un lugar donde realmente se utiliza una carta en inglés y por ahí vos te quedás y dices, ¿qué quiere decir? No, a mí me pasó una vuelta, fui a una pastelería, y acá, no muy lejos, en Buenos Aires, fui a una pastelería y la carta estaba en francés, casi me muero. Quería
morir, porque francés no sé absolutamente nada. Yo no sé absolutamente nada. La teacher que estaba conmigo, mi colega, yo sé inglés, portugués y castellano. Y portugués sé lo, bueno, obviamente porque es fácil, y un poquito, apenitas algunas palabritas de italiano, pero no me considero alguien que podría enseñar otro idioma que no sea inglés, se entiende, ¿no? O sea, sé, conozco, puedo inferir. No, francés, no sé nada, o sea, no entiendo nada, no sé ni cómo se forman los sonidos, nada. Y había ido a ese lugar, que era una pastelería muy linda, toda la carta estaba en francés y yo sentí por primera vez lo que siente, no sé, por ejemplo, un argentino cuando está de habla inglesa, por ejemplo, que tiene hambre, que querés comer algo rico, porque por ahí estás en un lugar copado, pero yo la verdad es que miraba la carta y la daba vuelta. Me quería morir. Lo único que entendía era Ratatouille porque había visto la película de Disney, o sea, un espanto. Pero, y le decía a la teacher, que a mi colega, ¿no? Que trabaja conmigo en mi equipo, decía, ay, Dani, vos que sabes francés, elegime algo. Y se mataba de risa. Y me decía, bueno, pero sé el esfuerzo y tratar de inferir si tiene, no sé, cream, fíjate que tiene que decir crème o brûlée. Y yo decía, no, o sea, una negación. Y cuando nos viene a atender la chica, yo dije, bueno, ahora nos dice los nombres en francés y me muero muerta porque yo no podía articular. No, y la chica nada, era como estaba igual que yo, peor, porque no tenía ni idea. Agarró y me dijo, no, mirá, esto en definitiva es una torta, no sé, de crema con Oreo, y bueno, le ponen así porque, bueno, es pastelería francesa y bueno, y demás. Pero bueno, sí es cierto que si sos extranjero y estás en un lugar turístico y la carta está en inglés, vos pedís y que cuando el mesero o la mesera revisa lo que vos pediste, la orden, y dice algo que no se parece en nada a lo que vos ordenaste, puede haber ahí un conflicto de comunicación. Parece una pavada. Obviamente, vos me vas a decir, Obvio. era obvio que era un daiquiri, ¿se entiende? O no sé. Pero es cierto que, no sé, que en algunos contextos ese detalle puede generar que te traigan algo que vos no querías comer, por ejemplo. O que no querés tomar, por ejemplo. Sí, o sea, como estás pensando y hasta que no viene la Sí, yo comida creo decís. que si acá decimos Daiquiri, nadie va, no van a asociar que es Daiquiri. Ni No, loca. Nunca en mi vida claro. escuché que se pronunciaba así. No. No, ¿para qué? Con lo que no tenemos problemas, por ejemplo, es con el gin tonic. Con el gin Claro. tonic lo asociamos rápido, ¿viste? El gin tonic y todos sabemos que son. Por ahí decimos gin tonic, nosotros decimos gin tonic de frutos rojos, pero si no, es gin tonic y ahí es mucho más familiar. Pero cuando hay vocales en el medio, es donde empieza a fallar la cosa. Sí, por eso es que por ahí escuchamos en un bar Red Irish y no Red Irish. O en vez de honey, una honey o una honey. ¿Sí? Claro. De la que no escuché, por ejemplo, es de Amber Lager. Ah. ¿Sí? No escuché que la digan mal. No sé por qué. Porque sería común que digan Amber Lager. Porque en Argentina la G con la E suena sh, como con Gisela, que es la G con la I. Pero Y bueno. ahora que me haces acordar, cuando yo era camarera que vendía cerveza de Patagonia, tiene Pilsen, decíamos. Porque Claro, tiene vacas. Pilsen, claro, totalmente. Así que bueno, nada, ahí tenemos la variación. Mi amor, revisamos la nueva. Can you Okay. please? My sister's son is my nephew. Very good. Vamos a pulir un poquito. En vez de son, vamos a decir son. My sister's son is my nephew. My sister's son is my nephew. Very good. My sister's son is my nephew. Okay. Okay. Very, very, very good. Well, this is all the new for today. Esto es todo lo nuevo, ¿ok? Y te voy a dejar algo de homework para que te entretengas si podés en la semana. Y si no podés, no pasa nada. Lo Okay.
a medida que pueda, sí, porque yo sé que hay múltiples compromisos en la vida de un adulto, más que simplemente hacer la tarea de inglés. Pero me gustaría hacer homework. Vamos a dejar un segundito. Quiero guardar eso. Okay. As a homework, we are going to leave these two activities, estas dos actividades, here. En la primera, en esta number two, ¿sí? Ahora las cargo. Dice, complete three more sentences like those in exercise one. La idea acá es que puedan crear, ¿sí? Tres oraciones más similares a las que estuvimos haciendo hoy de práctica. Que tengan de resultado is my grandmother. Puede ser lo más complejo que se te ocurra. Por ejemplo, no sé, my father's mother is my grandmother. Sería una buena opción. También podría ser my brother's grandmother is my, se entiende, grandmother. Cualquiera de los vericuetos que se te ocurra de parentescos para llegar al resultado de is my grandmother. Lo Okay. mismo en este caso para is my aunt o are my nieces. Ahora igual lo cargo en Classroom para que lo tengan como una actividad pendiente. Y la otra que les voy a dejar es este family tree que tengo acá para practicar, ¿sí? Todo lo que es possessives, ¿sí? Possessive case. Tenemos un family tree que va de vuelta desde los más jóvenes a los mayores, con Sam y Joanna, que son en este caso los abuelos de Anna, Rob, Ellie, Ben y Grace, de los que están más abajo. Y la idea es poder hablar del parentesco que hay entre Mark y Andy. Entonces voy a decir, Mark is, Andy's, me fijo en el árbol familiar, lo tengo a Mark acá, lo tengo a Andy acá, que son hijos de Sam y de Joanna. Entonces, Mark is Andy's brother. Luego tendré que hablar del parentesco entre Ben y Anna. Entonces voy a decir, Ben is Anna's. Y ahí voy a tener que fijarme que es Ben, ¿sí? De Anna. Okay. ¿Ok? These two activities are gonna be a homework, ¿sí? Estas dos van a ser la tarea. Nada más, ¿sí? La idea es poder charlarle un poquito más la semana que viene a esto de possessives y family tree. Y luego, a mí me gustaría ver si podemos armar un family tree de su familia o un family tree X, porque vamos a trabajar un poquito con el family tree de la familia real para meterle ahí una nota cultural que no sea simplemente algo pochoclero, y luego ver si podemos llegar a empezar a hablar de nuestra propia familia, ¿sí? Que es un poco para mí siempre Okay. hablar de nosotros, de lo que nosotros vamos a tener que contarle a quien sea que tengamos que hablar o presentarnos, ¿ok? So, well, claro. Buenísimo. Thank you for this meeting. Gracias por el encuentro. See you. See you.